Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Carvajal, soy locutor. Le hemos llamado para hacer una entrevista que saldrá mañana en mi programa de las 11. Vamos a por todas. Yo soy Agustín García. García, ¿está usted seguro? Sí, sí, bueno, seguro. Sí. Vaya, aquí tengo anotado gracia. Debe de ser una rata, lo cual tiene gracia. Hay que cambiar ese nombre, Agustín. Hay que buscar un nombre artístico acorde a la música que interpreta. Pero yo no... Siéntese, por favor. Tome asiento. No se quede ahí en pie. Vamos a entrar en antena en unos minutos. Y por favor, póngase los cascos. Ah, y recuerde, cuando lo salude, diga buenos días y no buenas tardes. Esto es un programa enlatado. ¿Cómo entrar en antena? Programa enlatado, esto es una... Te garantizo, Agustín, que mañana tu carrera artística dará un vuelco. Pero antes debemos ocuparnos del asunto del nombre. Déjame que piense. ¿Cuál es tu segundo apellido? Maceda. ¡Lo tenemos! Agus Maceda. Me encanta. Desde hoy quedas bautizado. Tu nombre artístico será Agus Maceda. Y bien, un par de preguntas para abrir boca antes de entrar en antena. ¿Qué harías si de pronto ganases millones? Hostia, dejar de trabajar, descarado. ¿No te gusta tu trabajo? No. ¿Tienes acaso otro trabajo, aparte de componer tus propias canciones e interpretarlas? Soy fontanero. Disculpa que me ría, pero tiene gracia mezclar las cañerías con la guitarra. Pero si es que yo no compongo canciones. Ah, ¿no? ¿Te las componen otros? No, yo canto en la ducha. ¿En la ducha? ¡Entramos en antena! ¿Cómo que entramos en la antena? Esto será una broma, ¿no? Yo te estoy siguiendo la corriente, pero en fin, no sé hasta dónde. Eres un cachondo mental, genial. Me encanta. ¿Ya estamos en el aire? ¿Cómo en el aire? Que estoy en un avión y no me he enterado. Yo si no bebo algo ya no sé dónde estoy. Definitivamente voy a dejar el alcohol. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a Vamos a por Todas. Hoy, queridos oyentes, quiero presentaros a un invitado muy especial. Un cantautor que se ha hecho a sí mismo, que no se ha conformado con estar entre cañerías, tuberías y llaves inglesas, sino que en su tiempo libre compone canciones de amor, de desamor y de protesta social, para llevarlas a un escenario al ritmo de su guitarra, de la armónica y de la balalaica. ¿Pero qué dices? ¿Qué es eso de la bala no sé qué? ¿Qué dices? Yo lo único que toco es a mi mujer, y cuando me deja y no tiene dolor de cabeza, que es casi todos los días. Vamos a nos vamos a publicidad. Ay, qué marrón, eso es una historia. ¿Quieres cortar de una vez, por favor? Que esto no puede salir en antena. Pero vamos a ver, buen hombre. ¿Tú no eres el cantautor que tengo que entrevistar esta mañana? Yo soy fontanero y punto, hombre. A mí me avisaron porque había una fuga o un reventón y que estaba todo esto inundado. Pues no veo el agua por ninguna parte. El agua y no el fuego, ¿verdad? El agua, la hostia bendita. Yo no sé qué cojones pintó aquí. No sé quién se le metió en la cabeza que yo soy un cantante. Bueno, algo de cantante soy. Porque si no, no estaré aquí todo este tiempo aguantando tus tonterías y chorradas. ¡Oiga! Un programa de radio no es ninguna chorrada. Me parece una total falta de respeto que hable así. Esto ha debido de ser un malentendido. Y le pido disculpas por ello. Bueno, pues quedas disculpado. Y en vista de que no hay nada que arreglar aquí... Salvo la cabeza de algunos. Yo me voy, que tengo cosas que hacer. Claro. Espera un momento, por favor.
Por casualidad, usted no será Miguel Castro, ¿verdad? ¡No! ¡No! Soy Agustín García. ¡Agustín García! ¡No, Agus Masera! ¡Agustín García! ¡Fontanero y a mucha honra! ¡Adiós! ¡Buenos días! Digo, buenas tardes. Digo, Dios mío, qué cabeza tiene. Hola. Hola. Bienvenido. Mi nombre es Guillermo Carvajal. ¿Qué tal? Miguel Castro. ¡Ah! Por fin, el cantautor. Sí, claro, habíamos quedado. Sí, sí. Bienvenido a mi programa. Gracias, es un placer. Ah, oh, está bien. ¿Necesitas algo? No, vengo a cantar. Ah, a cantar. Vengo a cantar. Bien, entonces me marcho. Yo es que... Pues sí, puede que no sea mala idea. Solo canto en la ducha, como el fontanero.